Muy buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video por el canal. En la jornada de hoy nos encontramos aquí nuevamente en el Estadio Campeón del Siglo, en donde el Club Atlético Peñarol disputará su segundo partido de pretemporada, esta vez ante San Lorenzo de Argentina. Aún no tengo la cifra oficial, pero se maneja que para el partido de hoy se han vendido menos entradas que para el partido anterior. Igual, gracias al resultado conseguido en el partido anterior, el equipo viene muy afianzado y viene con otra cara nueva para encarar el partido de hoy, y la gente también. Y bueno, mi gente, para cortar la introducción de este video, quería decirles que si les gusta este tipo de video, no olviden apoyarlo con un buen like, suscríbanse al canal para más contenido, no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada video nuevo que yo suba. Y de paso también los invito a que me sigan en mis redes sociales, los cuales están en la descripción de cada video. Y bueno, mi gente, ahora sí estamos listos para un nuevo partido de pretemporada. Vamos a entrar al estadio. Bueno, mi gente, para el partido de hoy nos encontramos nuevamente aquí en la tribuna Henderson, la mejor tribuna del Estadio Campeón del Siglo, la verdad, la mejor por lejos, por afano. En esta tarde noche de martes 17 de enero del año 2023, en el Estadio Campeón del Siglo, sale a la cancha el Club Atlético Peñarol, que va a jugar su segundo partido de pretemporada de verano ante nada más y nada menos que el Club San Lorenzo de Almagro, de Argentina. Y ustedes aquí están viviendo este hermoso encuentro en HD Teicera, en YouTube, el mejor canal de vlogging del fútbol uruguayo. Bueno, mi gente, ya se dieron todos los protocolos previos al arranque del encuentro. Ahora sí, los dejo a disfrutar del mismo. Arranca el partido en el Estadio Campeón del Siglo. Club Atlético Peñarol versus San Lorenzo de Almagro. Y ustedes lo viven aquí por HD Teicera en YouTube. Bueno, mi gente, al promediar los 44 minutos del primer tiempo se sanciona penal para Peñarol. Acá tenemos la chance de poder pasar a ganar el encuentro 1-0. El tiro penal va a ser cobrado por Abel Hernández, que está debutando en este partido. Vamos a ver si puede debutar con gol. Ah, le tiraste una masita, joya. Le tiró una masita, boludo. Final del primer tiempo en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol empata 0-0 con San Lorenzo. Así se cerró un primer tiempo con muy poca producción futbolística. Géneros de intentos de ataque de Peñarol se dieron mucho por el lado de Valentín Rodríguez, que en varios momentos del partido logró desmarcarse. En fin, mi gente, hubo un poco de momentos claves para poder pasar a ganar el partido. Muy pocas situaciones de gol y entonces por último el penal de los 45 minutos, que la verdad no pudo convertirse en gol. Pero bueno, vamos a ver qué queda el segundo tiempo, a ver qué pasa en el segundo tiempo. Aquí vamos, arranca el segundo tiempo del Estadio Campeón del Siglo, Club Atlético Peñarol versus San Lorenzo de Almagro. El partido va 0-0 y ustedes lo viven aquí por HD Teicera en YouTube, el mejor canal de vlogging del fútbol uruguayo. Pégale, pégale.
Y así llegó casi en el final del partido. El goleador de las formativas de Peñarol, Oscar Cruz, encontró su primer gol en la primera de Peñarol. Felicidades, crack. ¡Puto! ¡Afuera, perro! ¡Andate la concha a tu madre, pelado conchudo! ¡No va más! Final del partido en el Estadio Campeón del Siglo. Ganó Peñarol con gol de Oscar Cruz en los 90 minutos. El Club Atlético le gana 1-0 Peñarol al Club San Lorenzo de Almagro. Y así ustedes lo vivieron por HD Teixeira en YouTube, el mejor canal del fútbol uruguayo. Bueno, aquí llega el momento en donde Abel Hernández va a recibir el trofeo. Ahora sí, traigan vino que copas sobran, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? Vamos arriba el carbonero, ¿eh? Ahora sí, papá, la copa está en la vitrina. Qué hermoso verte así, carbonero querido. Qué hermoso verte así. Qué hermoso verte así, carbonero querido. Bueno, mi gente, con una victoria y una copa cerramos el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. De ser así, los invito a dejar su like favorito, suscribirse al canal para más contenido. Bueno, nos vemos en el próximo video, gente. Adiós.